Muy buenos días, este lunes en Cocinemos Juntos, ¿qué tal si preparamos un fruitcake? Un delicioso jamón horneado con mostaza y mejorana, preparado por supuesto con caldo de pollo McCormick. Y comenzamos desde hoy a preparar nuestro pavo rostizado y María Elena Lugo nos trae de postre unos buñuelos con queso cotija. Y las actrices de la puesta en escena El Otro Sentido ya están con nosotros. Esto es Cocinemos Juntos. Muy buenos días. Buenos días, público bonito. Hoy estoy tan feliz que si estornudo me sale confeti. Ah, ¿verdad? De veras. Oh, qué dichosa soy. Eso es muy lindo de tu parte. Muchos saludos navideños. Muchos saludos. Muy lindo eso. Muy abrazado. ¿Qué quieren que saludo? ¿Te den malas o qué? ¿Quién se quiere? Quisieran estos mocosos sí. De quinta, pero me no. Mequetrefes, circuncisos, fariseos, apestosos, mugrosos y demás. No es cierto, los amo. Después de todo eso los queremos. Los amo. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy, que es lunes 22 de diciembre, muy casero, muy de la familia. Vamos a aprender a hacer un pastel de frutas que está facilísimo de hacer. Así es, maní. Y luego vamos a hacer el tradicional pavo, que le quiero decir que los pavos no se inyectan, los pavos se hidratan. Los pavos no se van a inyectar y le vamos a decir por qué. Así y, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer el... Con María Elena Lugo viene a hacer unos buñuelitos exactamente. Y le quiero decir que vamos a venir a hacer un jamón horneado con mostaza y mejorana con nuestros grandes amigos de McCormick. Así que vamos a empezar. Pero el día de hoy, este día me encanta, porque aparte que son días navideños, me encanta como reencontrarme con la gente, me gusta como yo que... menos a la que les debo, con ellos, ¿no? Eso sí no. Pero me encanta como reencontrarme con la gente que uno quiere mucho en la vida, que le ha sido fiel, que es de esas personas amigas, de verdad, de la neta, y que es una chava exitosísima, estuvo con nosotros aquí en Cadena 3 trabajando, y se le extraña mucho, ella es Valeria Vera, y ¡vamos! Que con nosotros. ¡Arriba! ¡Me mames! ¡No tienes que ser bonita! Por favor, Zaira, gracias. Valeria, Zaira, bienvenidas a Cocinemos Juntos. Les quiero decir que estoy haciendo un fruitcake, que estoy empezando a cremar la mantequilla con la leche condensada. Yo siempre salgo de aquí con cosas maravillosas. ¿Verdad que siempre? Sí. Y aparte, me gusta que vengas porque eres de las amigas que realmente eres buena. Ay, sí, es linda. Y eres neta. No eres de las que, ay, a ver, sí, no. Y talentosa. Y talentosísima. Igual que Zaira. Oye, también. Gracias. Sí. El Otro Sentido, una nueva obra que están poniendo, que le acaban de poner. ¿De qué se trata y dónde estamos? Las funciones, hablen ustedes, por favor, cuéntenos. Bueno, El Otro Sentido es una adaptación del Sexto Sentido, de la película que se hizo. Del chavito este que tenía el sexto sentido. Exactamente, es un clásico, ¿no? Estamos todos los viernes y sábados en el Teatro Libanés a las 11:30 de la noche. Ay, bueno, un gran elenco, ¿no? Me gusta la idea, ok. Sí, pues bueno, la verdad es que es una obra que está manejando el suspenso de una manera maravillosa. Se acaba de integrar como productor asociado René Franco y él abordó la dirección. Está Michelle Bernal, está Beto Trapero, Tania. Somos un equipo muy grande. Un gran elenco, un gran productor, un niño, está padrísimo. Oye, el niño a las 11 de la noche está trabajando. Increíble. No sabe la energía a las 11 de la noche. Además, ¿sabes qué? Es pues, muy parecido al niño de la película. Es un peliculón, ¿eh? Porque yo sí creo que existe el sexto sentido. O sea, tiene que existir. O sea, no por algo yo digo que las películas de Hollywood están hechas. O sea, siempre hay como un background atrás que dices, por algo la hicieron. Claro. O sea, algo saben, algo denotan, ¿no? Yo creo que justo ese sexto sentido. Voy a empezar a agregar el huevito. Huevitos. Se cayeron los tres huevitos. Valeria, ¿En qué va la receta? Porque me encanta. Perdón. Sigue platicando. Van los huevos, va. La crema, mantequilla, leche condensada, los huevos. Y ahorita vamos a agregar harina con el polvo de hornear y una pizca. Yo quiero agregar algo. Ahorita la agregas. A ver, el sexto. ¿Qué? Así la agregando un poquito. No, pero me va a brincar. Ya sé, pues entonces a ver. ¡Échale, éndele! ¿Así nomás? Mira, tiene un piquito para que salga. Se ve que cocina. Se ve que cocina muchísimo. A ver. Es muy animalera, pero es así. No. Ahí viene, échale. No me vayan a hacer una maldad, ¿eh? No, son unas finísimas personas que se están. Ahí estamos. Lo estamos logrando. Bueno, Zaira es una excelente madre, tiene dos niñas maravillosas. Yo creo que Zaira puede cambiarse de lado y ya está. No, el otro ingrediente, pues. O sea, cambiarse de este lado.
Ah, yo que te quería que echar tantita harina. Bueno, síganos platicando. Bueno, síganos platicando de la obra. ¿Cuánto tiempo lleva? Todo, porfa, chavales. Bueno, llevamos 3 semanas. Muy bien. Sí, acabamos. Muy exitosa las 3 semanas, lo sabemos de antemano. Ya me lo contaron por ahí el chismito, que está buenísimo. Pues vamos muy bien. Va muy bien, que es importante, pero bueno. Bueno, y está Plutarco Azar, Arturo Lafam. Muy bien. Roger Alan, Santiago Salcido y el niño. Y el niño que es Juan Pablo. ¿Tú qué haces ahí, Vale? ¿Cuál es? Yo hago el personaje que, bueno, si la gente recuerda la película, yo hago la mamá del niño, que era. ¿No es la mamá del niño? Sí, tú creías que era el niño, ¿ah? No, yo no sabía muy bien quién podría hacer, quién le hace, Plutarco le hace de Plutarco es Bruce Willis. De Bruce Willis. Y yo hago lo que hacía Toni Collette. No me. Si este pelo no es nomás porque sí, Ay, claro, pero bueno, vamos a agregar las frutas secas y eso es todo el chiste del fruitcake, ¿ok? Ya está, ya acabamos con el fruitcake. Y ya, y ya, corazón, está facilísimo de hacer. No es un fruitcake complicado porque estamos a 2 días de Navidad, como ustedes saben. Claro, debe de ser. Entonces les quiero decir que entre más rápido las cosas las podamos hacer, más sencillo es todo. Bueno, y luego. Y luego, bueno, pues estamos en un horario que sí, el horario es 11:30 de la noche. ¿A qué hora salimos? Salimos, es un acto, es un solo acto, es una obra muy, muy ágil. Es una obra de puertas. La dirección, la verdad, es que la está llevando muy bien René. Sí. Y estamos tratando de agilizar para que la gente sí realmente vive ese suspenso, sí salga de ahí sintiendo, ay, 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 qué miedo. ¿Alguien me ve? Porque más allá de ser una obra de terror, ¿no? Como lo pudieran ser otras. No es terror, puede ser como más suspenso. Suspenso, claro. Suspenso, porque es algo real, ¿no? Y es algo que sí le pasa al niño, o sea, porque el niño está viendo. Y que le puede pasar a mucha gente. Mucha gente. Yo conozco una persona que, bueno, no me gusta mucho decirlo, pero muy cercana a mí, que me decía, por ejemplo, no salgas, porque va a pasar esto y esto, y pasaba, ¿no? Por ejemplo, se transportaba, y todo el mundo decíamos, ahí está loca o cuando estaba mal. No, de repente cuando empezaba a escribir las cosas y las personas y tú decías, oye, pues si la conocía, y te quedabas callado, son cosas que uno no cree que existen. Pero sí pasa, pero sí pasa. Y ese niño, cuando yo vi la película, yo decía, es igualito a esta persona que conozco, no quiero decir el nombre, pero igualita a la persona que yo conozco. Pues mira, el adaptador de este texto, que es Carlos de Bufo, que hizo una maravillosa adaptación, y bueno, René ahora le metió un poquito de mano, y la verdad es que como actores nos han dejado también participar. Ser muy propositivos. Qué padre, eso está padre, ¿no? Sí. Porque también uno se va acoplando al papel. Por supuesto. Se hace con mucho respeto, porque sí es un portal que de alguna manera, pues sí se abre y que nosotros tenemos que tratar. Claro. Nuestra rueda de prensa se hizo en cañitas. ¡Ay, ay, no! Pues, ¡qué padre! Oiga, perdón, nada más voy a agregar tantito néctar para humedecer un poco la masa. Es muy poquito, nada más porque estaba muy, muy espesa. Entonces nada más quiero humedecerla con tantito néctar del que tenga en casa. ¿Ok? No, listo. Pues, sigan platicando, por favor. Zaira, tenemos que ir. Sí, los bueno, aparte tenemos de regalo 10 boletos dobles. ¡Ay, no! Y 10 boletos dobles para el sábado también. Entonces, para el 26 y 27 de diciembre, o sea, viernes y este sábado, muchísimas gracias. Y entran a nuestras redes sociales. Estamos ¿cuáles también son redes sociales, en Twitter, corazón? Es El Otro Sentido, y en Facebook también estamos como El Otro Sentido. Muy bien. Nuestros Twitters personales es @ValeroSaverate, que también ahí estamos todo el tiempo publicando. Zaira, ¿tú tienes? Sí, es @ZairaD, se escribe ZAHIRAD. ¿D? Sí. ¿D? 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 O sea, como de Zaira. Muy bien. Invitar a la gente que consuma teatro, ¿no? Muchas gracias por todo. Y eso es importante que lo digamos y lo volvamos a decir. El teatro, la verdad, nos ilustra, y ver gente de teatro es completamente diferente. Nunca tengo nada contra la gente de la televisión, por supuesto, yo trabajo en esto, pero creo que la gente del teatro tiene ese don que muchas veces le falta a las actrices de televisión. La muchas verdad. Gracias. No, de verdad, es que sí es cierto, cuando tú te paras enfrente del público no es lo mismo ponerte enfrente que una cámara. Yo me pones a mí en un teatro y me muero del susto, o sea, me pones enfrente de una cámara y como que tengo más confianza. Y eso le pasa a muchas grandes actrices o actrices de televisión que se paran y no pueden, corazón. Pues y lo sabemos. Qué lindo halago, Manny, muchas gracias. No, por favor, es un placer, corazón. Vamos a ir a corte comercial y más adelante voy a preparar un delicioso jamón horneado con mostaza y mejorar. Luego, ¿qué vamos a hacer? Un buenísimo pavo rostizado con gravy, Manny Muñoz. Con gravy. Y con gravy. Vamos a aprender a que los pavos no se inyectan. No se inyectan. Y vamos a hacer un gravy y todo este programa está buenísimo.